Bueno, si se dan cuenta ustedes que ahorita pues hay también videos de Pepe 2.0 que está circulando por ahí y de que ha subido de precio, etcétera, etcétera, etcétera. La misma historia que tuvimos con Pepe, el primer Pepe que salió. Ahorita mismo estaba yo checando su cuenta oficial, Y aquí por eso que estoy haciendo este video review para todos ustedes, para que así tomen en cuenta y también tengan cuidado para ver si ustedes se están metidos ya en este proyecto. Yo no tengo Pepe 2.0. Ahorita mismo, porque todavía no me da confianza la moneda. Hasta ahorita, estaba yo checando también sus cuentas oficiales. Aquí, PP 2.0. Aquí estamos bien de Bro. I'm back. Dice que regresó PP 2.0. No es solamente un upgrade, sino es una revolución. Que desde aquí, pero ellos no. Tienen tampoco nada que ver con Pepe la número uno. Así que es una, una moneda totalmente diferente. Ese token aquí un por ciento para comprar y vender. Tienen 420 trillones de total supplies que tienen por ahí. O sea, igualito como el otro Pepe, el primer Pepe que salió ahí mismo. Así que si ya están listos para poder ahí montarse a ese barco, pues hagan sus investigaciones primero antes de que ustedes vayan a hacerlo. Y si ya estás montado en el barco, si ya estás sacando ganancias compras a un precio más bajo pues entonces también adelante pero viendo aquí rápidamente checando también su twitter oficial al momento que me voy aquí a twitter oficial esto es lo que me sale me sale esto me sale acá una, una cuenta suspendida o sea que no tienen ahorita una cuenta de pp2 o sea no no sé si tienen otra por ahí al menos que la tengan por medio de otro link vamos a ver por ejemplo aquí vamos a Darle otro clic aquí mismo a este link para ver si funciona, para ver si me da también a uh, uh, si ya tienen otra página aquí mismo. Y aquí mismo vamos a ver si ya tienen otra página trabajando para así dar, mostrar y tratar de ellos ahí mismo, pues dar a conocer todo lo que ellos han estado haciendo. Y si son una compañía o un token que realmente se va a quedar a largo plazo y podría uno también sacar ganancia. Cualquier moneda que les que les diga de que los va a ser millonarios de la noche a la mañana, pues todo es dependiendo, todo es dependiendo por cómo, qué es lo que pueda pasar y qué es lo que esté haciendo la moneda. Si la moneda no está listada en varios exchanges, entonces nunca va a pasar eso. Ahorita mismo, mira, el mismo link, esa cuenta ha sido a, suspendida. Y ya viendo ahorita mismo, pues todo lo que está pasando aquí con eso de Pepe, pues estamos viendo también aquí el precio. El precio ahorita mismo de Pepe, que tiene un precio menos, más caro a como salió Pepe, la otra versión que salió con 10 ceros, que muchas personas pues sacaron, se hicieron millonario al momento que la agarraron al principio. Esta moneda pues tiene ya menos ceros, tiene hasta ahorita 6 ceros con 1, 3 que empezó así desde que salió la moneda, pues también estaba con otro nivel, estaba más o menos entre los, creo que tenía 3, 6, 7, 8 ceros con 3, y tú, ah, pues compraste la moneda cuando estaba aquí al principio, y acá con, vendiste al momento que alcanzó esa máxima de los seis ceros con 2, entonces sacaste ganancia, todo es dependiendo cuándo es que uno se monta, en el mercado con los proyectos. Ahorita mismo, todo desde el principio de que salió, pues ha aumentado 2.832% desde que salió. Las últimas 24 horas, pues ahorita mismo aquí tuvimos que llegaron hasta los seis ceros con 2215. Dos, dos, Luego, pues aquí ha bajado también hasta 12. Pero sea lo que sea, aquí tenemos también un, uh, un K de mercado de 59 millones. Tiene también un volumen de 28 mil, 28% con un volumen de 105 millones de dólares su circulación 100% que son 420 trillones de monedas que no veo quemas no sé si ellos vayan a estar quemas si no veo que hagan quemas ahí mismo para quemar sus supplies entonces el precio no va a estar subiendo tampoco grandísimo porque va a tener también un supplies grandísimo, no está haciendo como Pepe que está comprando y mejor dicho que está quemando sus su supplies poco a poquito pero hoy día si tú quieres también investigar sobre la moneda pues esa moneda está en el network de Ethereum para comprar Ethereum para comprar esta moneda necesitas tener Ethereum y comprarla en las carteras de Trust Wallet y MetaMask aquí están sus sitios oficiales su Twitter pues no funciona dice que está bloqueado esa cuenta está bloqueada y también para ver cuántos holder tiene ahorita mismo que es su explorador de cadena que la vamos a checar ahorita mismo para ver más o menos cuánto es a 8 a seis ceros con 1, 3, entonces, ¿cuánto tú estarías comprando con 100 dólares? Pues estarías más o menos adquiriendo una cantidad. Ahorita mismo, si uno llega a agarrar una cantidad o si tú le metes algo a la moneda, pues estarías haciendo 757 millones de monedas con solamente 100 dólares a este precio. Que no está nada mal, ¿verdad? Si esta moneda piensa subir a un precio más alto romper un cero tratar de llegarle también a Pepe la número uno la que salió primero o a Shiba Inu necesita también mucho supply pero también necesita varios uh, mercados donde va a estar el mercado ahorita mismo tú puedes encontrar la moneda en varios exchanges ahorita mismo tenemos a Uniswap viene también KuCoin que la ha listado también y también en Gate y también está en Bybit Y también, o sea, tiene varios exchanges Que ya está listada la moneda Así que necesitas uh, Si tú tienes estos exchanges que no necesitas Ethereum para comprar la moneda Pues necesitas USDT para comprarla directamente ya si tienes la cartera necesitas ethereum para poder comprar la cuco la puedes comprar como usdt y también en uniswap la puedes comprar con con uh, ethereum o la pepe la puedes comprar ahí mismos con su propio ethereum así que dependiendo que es en donde tú estés adquiriendo la moneda aquí mismo pues 420 total de trillones que tenemos aquí, ahorita hay 13,832 holders, que ha aumentado 1.9%, aquí mismo tiene uh, totalmente diluido 60 millones de dólares, pues aquí vemos también en los holders, no veo ninguna cartera muerta, ahorita MEX.com, mejor dicho, ese tiene ahorita la mayoría de 12.9%, del supplies que tiene ahorita mismo, que vienen siendo a uh, 54.3 trillones de monedas que ellos están holdeando ahí. Kucoin tiene 14.7 trillones de monedas que están holdeando, que es el 3.5%, está valorado a 2 millones de dólares. Y ahí le siguen todavía las demás. Pero no veo ninguna cartera para las quemas. No sé si van a estar quemando uh, uh, monedas. Para reducir ese supply, ya que tiene un supply totalmente grandísimo. Así que vamos a ver qué pasa con la moneda. Pero de todos modos, si tú estás todavía aquí con esta moneda y sigues o estás holdeando ya esta moneda, yo no la tengo, no la he comprado, solamente tengo Pepe, la número uno, que la tengo ahí holdeando en, uh, creo que la tengo en Bitmark, ahí es donde yo la tengo la moneda y no la he comprado en. En las otros exchanges, como por ejemplo Crypto.com, no la he comprado todavía. Que ahí también está la moneda, pero no la he adquirido ahí, si no la tengo en Bitmark, que es donde yo tengo más de 50 millones de monedas. Así que vamos a ver qué pasa con todo eso. De todos modos, eso solamente es un video review. Hagan su propio research, su propia investigación, inviertan a su propio riesgo. Y regresamos con más videos, más, más tutoriales también, porque muchos de ustedes me están pidiendo que sí, cómo se puede comprar una moneda. Con, con Binance, con B, uh, eh, por ejemplo en Trust Wallet. Yo ya he hecho esos videos, pero vamos a estar haciendo otros videos ya. Uh, tutoriales que van a ser los mismos pasos si una moneda está listada en Ethereum o está listada en Binance. Vamos a hacer esos dos ejemplos para que ustedes sepan cómo comprarla si están utilizando la cartera de Trust Wallet. Así que esos tutoriales vienen bien pronto. Suscríbete para más videos y regresamos con más, más videos.